que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo. Durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro templo parroquial este pesebre y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios que ha querido habitar con nosotros. Pidamos pues a Dios que el pesebre aquí colocado avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente las fiestas de la Navidad. Nos hemos reunido para dirigir también nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una gran familia humana. Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a María y a José, enséñanos el respeto y la obediencia. A quienes dirigen nuestra iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, afianza a nuestras familias, el amor y la concordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que nuestras familias, Dios sea honrado y glorificado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Admiten a nuestros amigos y familiares, a todos aquellos que celebran nuestras fiestas, celebraban nuestras fiestas en la Navidad del Cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María Virgen, dígnate bendecir este nacimiento. Y a la comunidad cristiana que está aquí presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos. Siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Un aplauso.